8:45 y ya está con nosotros el padre José Quispe. Hoy es el día de los José. De los José, ahí José Bárcenas, lo reciben ahora el padre José Quispe. Son muy trabajadores los José. Sí, tal cual. Claro. Tal cual. Él es de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, acá, vecino nuestro de, ajá, Mariano, de Mariano Moreno. ¿Cómo está, padre? Buen día. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo anda, bien, padre? Acá estamos bien. Tanto gracias tiempo, a Dios. Un gusto de verlo. Igualmente, igualmente. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Padre, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo van a ser ahora en esta Semana Santa? ¿Cómo se ha diagramado? Mirá, ya empezamos desde el día de ayer, porque nosotros empezamos ya con el Domingo de Ramos, ¿sí?, en realidad, uh-huh, y el día de ayer, que ya es el Lunes Santo, el Martes Santo, venimos celebrando la Eucaristía, teniendo un Vía Crucis dentro del templo y a la vez después haciendo la reconciliación para todas, uh-huh, aquellas personas que quieran reconciliarse antes de la Pascua. Sí. Los invitamos a que se queden después de misa y ahí confesamos a toda la gente que quiera. Y anoche nos quedamos ya con el padre Luis confesando. ¿Tiene algún horario especial la confesión? De las 8 hasta que venga el último que se quiera, bien, confesar. ¿Hasta qué hora se quedaron ayer, más o menos? 11 de la noche. Ah, bien. Empezamos a las 8 y terminamos a las 11. Claro, y me imagino que se van pasando los días y hay más gente, ¿no? Que nos empezamos a apurar, decimos, ¡ay, no me confesé! Sí, tal cual, llega gente y eso es lo lindo también de esta semana, ¿no? Que la gente busca esa reconciliación de la cual nos invita nuestro tiempo de Cuaresma, claro, ¿no? Que son los 5 domingos de Cuaresma, que es una invitación a la conversión, ¿no? Sí. Así que la gente llega. Padre, lunes, martes y miércoles, ¿los horarios de las misas? A las 8 de la noche y el miércoles tenemos la misa crismal en el Colegio El Salvador a las 7 de la tarde. Es ahí donde el obispo bendice y consagra. O sea que el miércoles no va a haber misa, no, digamos, va a haber misa acá, sino en ahí la parroquia, en sino directamente en el Colegio del Salvador. Sí, 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 ahí vamos a tener la celebración de la Eucaristía y la renovación de los sacerdotes de la promesa, ¿no? Que hacemos. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y lo que será jueves, bueno, ya viernes santo? La misa del día jueves va a ser a las 20 horas, como viene siempre, siendo, digamos, ajá. Después de la misa tenemos una adoración eucarística que, ajá, la hacemos hasta las 3, 4 de la mañana. Claro. Para la gente que se hace la tradicional visita de las 7 iglesias. Sí. Y entonces dejamos que la gente pueda llegarse, rezar, encontrarse con Jesús sacramentado. También hay reconciliación para la gente que se quiera acercar a reconciliar ese día. Bien. Y ya después el día viernes es lo más fuerte también porque subimos a la cruz, ¿no? Exactamente, claro. Ahí llegábamos al tema de la peregrinación, al Cerro de la Cruz, aquí en la capital. Otra demostración de fe importante, no solamente como pasa, por ejemplo, Río Blanco, Punta Corral, sino también aquí en la capital, en el Cerro de la Rosa, está el ascenso, digamos, la peregrinación hacia el Cerro de la Cruz. Un evento muy convocante, muy importante, sí, para los católicos, ¿no? Sí, mucha gente viene y nosotros nos disponemos para la confesión también ahí. Uh-huh. Empezamos ya de las 8 de la mañana a confesar hasta el mediodía, hasta que también venga el último y empiece hasta la celebración de la palabra, porque ahí va el obispo a celebrar también la celebración de la palabra, de la pasión del Señor, ¿no? Sí. Y también está el padre Luis encargado, así que él está ahí acompañándolo. Respecto... ¿Eso va a ser arriba, padre? Eso, pero... va a ser arriba en la cruz, sí. Ajá, sí, sí, la celebración. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Bien. Ah, bien, bien. 2 de bien. La tarde, 2 y media, uh-huh, siempre por ahí. Pasado por el mediodía. Sí, pasado el mediodía, sí, sí, sí. ¿Y la gente después de eso puede seguir subiendo como si nada? O sea, no, no es que se corta después de las 2 de la tarde. No, no, sigue subiendo tranquilamente. Sí hay un horario que va a ser seguro que a las 6 de la tarde, cuando ya empieza a caer el sol, para que no, como no es iluminado, claro, entonces para que no haya ningún poco, tipo de inconveniente. Tal cual. ¿Cómo está el camino, padre, al Cerro de la Cruz? Digo, ojalá que el tiempo acompañe, pero yo recuerdo los últimos años, llovió mucho para esta fecha, y había barro, digo, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo está el camino? Mira, el camino está bueno, por ahí lo que ahora seguro que la municipalidad va a agarrar y a trabajar un poquito en cuanto a los desagües, ¿no? Que son desagües, ah, naturales, y claro, a veces con las lluvias se lleva todo lo que se hizo, entonces, claro, nuevamente estarán subiendo en estos días, porque el padre Luis tuvo una reunión ya ahí con miembros de la municipalidad para poder arreglar el camino, ¿no? Y la gente pueda subir tranquilamente. ¿Se ha realizado el desmalezamiento como siempre se hace? Sí. ¿Se ha trabajado ahí en el lugar? Sí, se está trabajando. Uh-huh. Sí, sí, sí. Además también con la pintura de las ermitas y después también las cruz de las estaciones, uh-huh, para que la gente pueda rezar y prender su velita, porque esto también es una tradición donde cada gente que llega a una estación prende, uh-huh, una velita, entonces para que eso tampoco no provoque un foco de incendio. Claro. Entonces eso sí también se está realizando, ¿no? Además, ¿hay algún tipo de operativo de seguridad
seguridad, para cuidar a los peregrinos que suban. Sí, hay un, está la Cruz Roja, así que Defensa Civil también está ahí trabajando, están permanentemente subiendo y bajando, así que eso la verdad que también es un lindo trabajo que hacemos en conjunto, ¿no? Seguramente algún operativo de tránsito también va a haber, ¿no? Para, sí, para los peregrinos. Sí, sí, es ya en la entrada en realidad de Cerro Las Rosas, ya ahí ya empiezan ya, porque es masiva la gente que llega. Yo no sabría decirte qué cantidad porque no... No llevo para contar. No, pero, sí te puedo decir la año, gente que año. Se confiesa. No, pero hay mucha gente, ¿no? Y uno ya lo empieza a escuchar en la calle. No, sí, porque el viernes me voy a ir a la Cruz. Uno tal ya cual. Lo empieza a escuchar, entonces se imagina, aunque no tengamos el número exacto, que es mucha la gente. Y año a año se ve, ¿no? Sí. También la gente que va y que sube y que pide. Sí, eso es verdad, sube la gente a rezar y es un momento de que tienen para vivir también la fe, ¿no? Sí. De hacer el Vía Cruz y la Pasión de Jesús. Además, si bien, justo el Viernes Santo, digo, una fecha cual, también especial. Es muy especial para nosotros, es el día de que donde Jesús se entrega por nosotros y sobre todo está la representación del Vía Cruz y que también lo hacemos como parroquia, que esta vez vamos a empezar del lado donde está el neuropsiquiátrico. Bien. Empezaremos ahí la representación, vamos a ir por Río Bermejo hasta Colón, Colón hasta Perú, y Perú ya bajamos a la ¿Eso parroquia. ¿Eso será también el viernes? El viernes a la tarde, a las 6 de la tarde. Es decir que bajamos de la cruz, del cerro La Rosa, y podemos venir a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús para vivir el Vía Crucis. También, sí. Y en la catedral también se va a realizar. Va a estar ahí después de las 20 horas. Después de las 20 en la catedral, sí. ¿Y cómo va a continuar esta Semana Santa? Bueno, ya el viernes, día muy importante, pero ¿cuáles son las actividades para sábado y domingo? El sábado a la tarde tenemos toda una preparación para vivir lo que va a ser lo de la noche, ¿no? A las 9 de la noche que tenemos nosotros la celebración de la resurrección del Señor. Es una celebración, si bien mucho dice, es una misa larga. Sí, ¿no? No voy a ir porque son 2 horas, 2 horas y media. Sí. Pero en realidad es una celebración muy intensa donde hay muchos signos, ¿no? Tal cual. El fuego, la oscuridad, el agua, la renovación de nuestra promesa bautismales, la presentación de los óleos que nos consagra el padre obispo el día miércoles. Entonces son muchos signos que hacen que la celebración se extienda, no es que sea larga, sino que los signos hacen que eso se extienda, ¿no? Ya de por sí la celebración, digamos, es intensa, como usted tal dice. Tal cual. Entonces eso también lo que llena. Y si Dios nos acompaña y nos acompaña el tiempo, mejor dicho, lo vamos a hacer nosotros en nuestro atrio parroquial a la noche. Bien. Y lo único que pedimos es que la gente lleve sus velitas, lleve agua bendita también para ser bendecida. Y empezamos a las 9 de la noche la celebración. ¿Eso será el sábado? El sábado, sí. Y también va a haber reconciliación ya a partir de las 6 de la tarde. Estaremos confesando también para la gente que se quiera reconciliar. Hasta los últimos ahí, ¿no? Los últimos ya, lo que dejaron para el final. Así que lo esperamos también a ellos para reconciliarse ese día. ¿Y ya el domingo? El domingo tenemos misas normales a las 7:30, a las 9 de la mañana, a las 10:30, todo aquí en la parroquia. Y a las 11 de la mañana en el Cerro de la Cruz va a haber una misa también. Ajá. Porque hasta el día domingo gente sube. A la cruz. Claro, no es que es solamente el Viernes Santo, sino que también se puede subir el sábado, el domingo. Sí, van subiendo la gente, entonces ahí se va a celebrar una misa a las 11 de la mañana y después la última misa de la tarde a las 20 acá en la parroquia. ¿La gente acostumbra, padre, a llevar los huevitos de Pascua para bendecir o no? No. ¿No? No se la da. La verdad que no ah, vi. Mire. No, yo sabía de muchos lugares que llevaba, por ejemplo, una canastita, una cajita con los huevitos de Pascua para después regalar ya bendecido. Mire. Ah, mira. Sí. No vi. Bueno, lo esperamos también que la gente con los llegue. Huevitos. No hay problema. No. Para nada. Si nos dejan uno a nosotros, está todo bien. No hay ningún problema. Padre, ¿cómo está trabajando la parroquia? ¿Se están haciendo algunas obras ahí? Estamos ahora con la parte de la obra en realidad de la municipalidad que está por asfaltar la calle Perú. Pero y específicamente nosotros en la parroquia estamos en la parte de los techos, porque con esta lluvia intensa que ha habido ha hecho que tengamos filtraciones, entonces estamos ahí curando los techos de la parroquia. Y este año nosotros estamos de especial festejo porque estamos cumpliendo 50 años como presencia de los canónigos regulares del ETRAM, que es la congregación a la cual pertenezco, y estamos celebrando 50 años que han llegado ya los primeros sacerdotes aquí al barrio Mariano Moreno. Miren, qué lindo. 50 años. Qué bárbaro. ¿Y con la catequesis están trabajando? Ya empezamos con la catequesis familiar, con los 4 niveles,
los primeros de comunión, segundo de comunión, primero de confirmación, segundo de confirmación, adultos y jóvenes también, ¿eh? Así que si hay alguien que está viendo el programa que es adulto y no ha recibido ninguno de los tres sacramentos y lo quiere recibir, puede hacerlo. Los invitamos a que se acerque a la parroquia. Dos de comunión, uno de confirmación. Sí, y en los dos adultos es un año nada más. Bien, solamente claro, un año. Adulto, estamos hablando de 18 para arriba. Bien, padre, hablamos ya de todo el cronograma, pero la gente acá del barrio o de las zonas cercanas que se quieran acercar, ¿pueden ir a pedir el cronograma en la parroquia? Sí, tenemos programa de Semana Santa, así que se pueden acercar tranquilamente, si no, también ya estamos cibernéticos, como quien diría. Conozco muchos, que están, por ejemplo, la parroquia San Mateo, al que le mandamos un saludo grande, fue el cumpleaños del padre Cacho, no sé si lo conoces, padre Cacho. Sí, sí. Le mandamos un saludo grande al padre Cacho. Ahí Pablito y todos los chicos seguramente nos están viendo, nos ven todas las mañanas, también están en Instagram, hacen misas en vivo, en Facebook Live, por ejemplo, la verdad que se está implementando mucho, también sirve, por supuesto, para llegar a la gente. Tal ¿no? cual, sí, así que aprovechamos todos los medios. Tal cual. ¿Cómo los buscan entonces? Por como Agustín Iglesias en Facebook. Ajá. Agustín Iglesias, Agustín Iglesias, así Iglesias, busca. Sí. Así, ahí nos encuentran y estamos. Y si no, la gente puede acercarse a la parroquia para llevarse programitas. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto poder charlar con usted. Y bueno, vamos a estar participando seguramente de todas las actividades de Semana Santa. Así que nos veremos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación y un abrazo a toda la gente que nos está mirando. Y en especial a mi familia, a mis amigos que también se han levantado temprano para ver el programa. Un abrazo grande también. Así que a todos ellos un saludo y la bendición de Dios. 8 de la mañana, 57 minutos. Enseguida nada más repasamos los títulos más importantes. Ahora hacemos una pausa, dale. Ya volvemos.